Hola, hola, buen mediodía para todos. Después del feriado del 9 de julio retomamos con la información en estos 30 minutos, miércoles 10 de julio, una de las jornadas más frías de la última década en la Argentina y también se siente en nuestra ciudad. Vamos a ver cómo está el cielo a esta hora, con una temperatura actual de 8 grados. La máxima podría llegar hasta los 11 solamente. Está entre parcial nublado a nublado el cielo, pero se siente el frío todavía. Y la mínima hoy, por supuesto, bajo cero, muy temprano en la mañana. En el final vamos a conocer cuál fue ese registro. Y ahora conocemos los temas de información que vamos a ampliar en esta edición. Cine en Vacaciones continúa hoy la propuesta de la cooperativa en la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo con entrada libre y gratuita a partir de las 14:30. Le contamos enseguida a los chicos cuál va a ser la película de hoy. Hoy y mañana en la casa de Fundación Tania Abril en la costa del lago Piedras Moras se desarrolla una jornada de taller arte infantil. Hoy, miércoles y mañana jueves. Mi Plaza, Mi Barrio, esta propuesta que el municipio lleva adelante desde hace algunos meses en las plazas de la ciudad, hoy en Barrio Pinares, a pesar del frío, una propuesta musical. El municipio presentó la nueva web, distintos trámites pueden hacerse a través de la nueva plataforma, incluido observar los boletines oficiales y hacer trámites de pagos online. Comenzamos con la información yéndonos muchos años atrás y recordando lo que fue la inauguración del edificio actual de la Cooperativa de Servicios Públicos. Esta es la fachada que tenía hace 75 años, donde a partir de ese momento la cooperativa inauguraba este edificio que fue sufriendo justamente transformaciones con el correr del tiempo, pero un 10 de julio de 1949... comenzaba a funcionar la sede de la cooperativa allí en la avenida Buenos Aires, intersección con calle Alberdi. Esta era la fachada, esta fue justamente la que fue cambiando, muy parecida a la que tiene hoy actualmente la institución. Y vamos a ver enseguida, ahí está el actual edificio de la Cooperativa de Servicios Públicos, donde funciona la administración. Y esta es una imagen de 1949, donde la fábrica de postes funcionaba en el patio de la cooperativa, donde en esa oportunidad ya la institución comenzaba a fabricar postes de cemento justamente para el empleo de las redes en Almafuerte. Posteriormente, con el correr de los años, ya la fábrica se fue consolidando y hoy vende a toda la provincia y el país accesorios y postes de cemento. Incluso los postes fabricados en esa época todavía hay algunos colocados en Almafuerte, por ejemplo, en la escuela IPEA. 75 años del edificio de la Cooperativa de Servicios Públicos, hoy 10 de julio. Bueno, y vamos hoy a recordarles a todos los chicos fundamentalmente la continuidad del ciclo Cine en Vacaciones. Recuerden que en esta primera semana será lunes, miércoles y viernes a las 14:30 la invitación para este ciclo en la sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo, ideal, calefaccionado, para que disfruten de un momento de esparcimiento y disfrutar de esta película. En el tercer día de vacaciones ya de los niños de edad escolar. Y la propuesta de hoy es la que estamos viendo en pantalla. Elementos, el título del film de hoy para los más pequeños. Recordándoles que con entrada libre y gratuita, 14:30 horas, hoy miércoles, se abren las puertas de la sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo para la proyección de esta película. Volviendo, la tercera función de esta semana será el próximo viernes.
recordándoles que la semana próxima cambian los días, martes, jueves, cerrando el ciclo el sábado 20 de julio, Día del Amigo. Para hoy a las 14:30. La municipalidad de nuestra ciudad hace poco ha habilitado ya su nueva plataforma web, una que está mucho más moderna, actualizada y donde se pueden realizar distintos trámites para evitar la presencialidad, para evitar que vayamos hasta el corralón, hasta el edificio municipal a hacer algunos trámites. Todo se puede cargar directamente a través de esta plataforma. Y además la publicación de los boletines oficiales, donde salen todos los edictos allí de ordenanzas sancionadas, justamente de comunicación que emana el Ejecutivo Municipal, todo está publicado en esta nueva web. Nicolás Ramos, del área de prensa y difusión del municipio, nos da los detalles de esta información. Sí, efectivamente es una nueva web. Esto se hizo a partir de octubre del año pasado, un convenio que firmó el intendente con Nación a través de lo que es la Secretaría de Modernización de la Nación, de manera gratuita. Nos dieron una plataforma en donde nosotros trabajamos a partir de noviembre del año pasado para el armado de esta nueva web, que a diferencia de la anterior, para aquellos que han sido usuarios de la web anterior, van a encontrar noticias, novedades del municipio en todas sus áreas, y lo que vos decís, rescatar que van a poder empezar a realizar todo tipo de trámites digitales sin moverse desde su casa, y para aquellos que no puedan o no sepan cómo hacerlo, la gente acá del municipio les va a dar la posibilidad de que puedan hacer, por ejemplo, un formulario de pedido para poda enarbolado en espacios públicos o algún tipo de reclamo a través de un formulario digital. Esto tiene que ver con lo que se está empleando a nivel gubernamental en Nación, provincia y ya muchos municipios, de lo que se denomina gobierno abierto. Además, también allí se publican todos los boletines oficiales, por ejemplo. Exactamente, van a encontrar todos los boletines oficiales en esta web, la guía de trámites, los eventos. Hay una agenda que es una agenda de eventos y actividades donde van a tener, por ejemplo, todo lo que tenemos ahora, lo que ofrece la ciudad para lo que son las vacaciones de julio, con horarios, lugares y la descripción del evento. O sea, bastante amplia, mucho más amplia de lo que había anteriormente, no solamente informativa, sino, como decís vos, una guía de trámites para consultar desde boletines oficiales o hasta generar. Hoy justamente estamos trabajando con la gente el registro civil para cargar todo lo que es trámites digitales a través del CIDI o RENAPER, en lo que es pasaporte, pedido de turnos para matrimonios, para que la gente lo pueda hacer sin ni siquiera, por ejemplo, un día como frío, de frío como hoy, venir acá a la municipalidad y hacerlo a través desde su celular o desde su computadora en su casa. Bien, esta plataforma también va a tener la o viene ya separado, por ejemplo, el pago de la tasa. No, está el pago de la tasa. Si entran, es almafuertecba.gov con B larga, a diferencia del anterior, .ar. Van a ver que hay un banner al costado sobre la derecha de la pantalla que dice pago de tasas. Van a poder acceder, en este momento no, pero hasta fines de abril podían acceder con beneficios en esta y en la página anterior, con los descuentos que eran como beneficio que otorgaba el municipio. Acá también lo van a tener en un banner a la derecha que te lleva directo al pago de tasas inmobiliarias, de automotor y todo lo que respecta al municipio. Bien, finalmente, ¿está vigente entonces? ¿Ya está justamente utilizable esta plataforma? Y recordanos cuál es el dominio ese. Está vigente, ya a partir de la semana pasada ya está vigente esta plataforma. El dominio es Almafuerte CBA de Córdoba, C con B mayúscula, .gov con B mayúscula también, .ar. Ahí pueden ingresar ya, o si no, desde las redes del municipio, en el perfil de cada una de las redes, haciendo un clic sobre el dominio de la página, te lleva directamente a la página nueva. Hace minutos, en títulos, anticipábamos que en la tarde de hoy
se proyectaba en Plaza de Barrio Pinares la continuidad de este ciclo Mi Plaza, Mi Barrio, que tenía un contenido musical, la propuesta para la jornada de hoy. Noticia de último momento, y que ahora lo va a confirmar la directora de Cultura y Educación, Alejandra Mancilla, ha sido reprogramada esta fecha, este momento, por supuesto por las condiciones climáticas, imagino. Alejandra, gracias por atendernos, contanos. Hola Mauri, ¿cómo están? Buen día para todos. Sí, como vos decías, confiamos en que el sol nos podía llegar a acompañar y podíamos sostener esta fecha de Mi Plaza, Mi Barrio en Barrio Pinares, y bueno, no ha sido así, por eso hemos decidido suspenderlo. Sí confirmamos que el sábado próximo, que es en Barrio El Salto, sí se va a hacer porque disponemos de las instalaciones del centro vecinal, así que sabemos que el espectáculo que en ese caso va a ser un espectáculo de circo, el del próximo fin de semana, lo vamos a poder desarrollar con normalidad porque, bueno, vamos a estar en un espacio cerrado. Bien. En el caso de esta propuesta, que era la orquesta municipal y también actividad coral, ¿tiene alguna fecha de reprogramación o existe la posibilidad para que este barrio y los niños de este barrio se queden sin ese espacio y ese momento de recreación? Mira, la fecha de este barrio vamos a ver cómo lo podemos organizar, porque bueno, sabemos que contamos ahora con estos días que ya se anuncian que va a hacer mucho frío. Sí podemos anticipar que la semana próxima que tenemos la fecha en Barrio Parque, vamos a solicitar las instalaciones del centro vecinal para que el coro pueda estar ahí, y veremos en la fecha del 20 de julio, que lo habíamos planificado para hacer en la Plaza de la Intendencia y donde íbamos a contar con la presencia de la orquesta, si en caso de que el clima siga en estas condiciones tan extremas, lo traemos al Zoom de la Estación Cultural para no cancelar justamente. Bien, Alejandra, esa será la última jornada, el sábado 20 de julio, que es el Día del Amigo, ¿verdad? Exactamente, esa va a ser la última jornada de Mi Plaza, Mi Barrio. Veremos después, a lo mejor dejaremos esta fecha de Pinares para agosto, esperando que, bueno, que el clima mejore un poco, ¿no? O más para fines de julio. Bien. No perder la visita a este barrio como ya venimos haciendo en todos los otros. Claro que sí. Alejandra, gracias por esta confirmación. Entonces, hoy está suspendida la actividad en Plaza Barrio Pinares, que estaba previsto a partir de las 15, ¿verdad? Exactamente. Nos vemos, sí, el sábado, como les decía, en el centro vecinal de Barrio Salto, desde las 15 horas, con actividades para los niños y un espectáculo circense en esa ocasión. Gracias, Alejandra, por esta información. Gracias, hasta luego. La palabra entonces de Alejandra Mancilla confirmando la suspensión de la actividad que estaba prevista hoy en vacaciones allí en Plaza Barrio Pinares. Momento de hacer la primera pausa en la información. Volvemos enseguida. Millennium Comfort. En sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones. Pedro C. Molina 885 y Corrientes 306. Desde el 1 de junio, las tarifas de los usuarios N2 y N3 aumentarán entre un 65 y 85%. Usuarios N2, menores ingresos, tendrán ahora un tope de consumo de 350 kilovatios, abonando el excedente sin subsidios como los usuarios N1. De mayores ingresos. Usuarios N3, además del aumento mencionado, verán reducido su tope de consumo con subsidios que actualmente es de 400 kilovatios a 250 kilovatios, abonando el excedente con tarifa plena, como los usuarios N1, mayores ingresos. El precio de compra de la energía mayorista depende del Estado Nacional y los distribuidores cooperativos o las provincias no pueden aplicar quitas ni descuentos. Utilizar responsablemente la energía. Cuida tu bolsillo. Fase Córdoba, FESESCOR, Federación de Cooperativas.
La Muni tiene nueva web. Ingresá a www.almafuertecba.gov.ar y encontrá noticias actualizadas, la agenda cultural, información de los servicios municipales, todos los boletines oficiales y mucho más. Además, podés realizar trámites online y pagar tus impuestos de manera cómoda y segura. Ingresá a www.almafuertecba.gov.ar y descubrí todo lo nuevo para vos. Almafuerte en un clic. En la continuidad de estos 30 minutos de noticias, siguen las propuestas para las vacaciones de invierno para los niños fundamentalmente, y lo anticipábamos también en titulares, se abre a partir de hoy un taller de arte infantil en la casa de la Fundación Tania Abrile, allí en la costa del lago Piedras Moras. Está en contacto telefónico Fernanda Juárez, justamente integrante de la Fundación, para que nos cuente más detalles quiénes pueden participar de este taller. Fernanda, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo para toda la audiencia. Bueno, contanos, Fer, características de este taller y quiénes pueden participar. Perfecto. Si es un taller de arte infantil, nosotros venimos con una experiencia muy linda del año pasado que le hicimos ahí en la Fundación Tania Abrile con Elcita Gines, que es una artista plástica muy reconocida y de mucha trayectoria, de muchos años en Río Tercero y en la zona. Este año sumamos también a la artista Felipe Pez, que se complementa, digamos, con la propuesta. Y es un taller dirigido a todos los niños hasta 11 años, de todas las edades, porque ahí hay un equipo que trabaja junto a estas dos artistas para, bueno, para satisfacer las necesidades de los chicos, para acompañar, para contener. Y la propuesta consiste en dos días de taller que pueden ser, individuales, o sea que los chicos pueden asistir uno o los dos, en caso de que quieran hacerlo. Comienza hoy, miércoles 10, el otro es mañana, jueves 11, de 15:30 a 17:30 horas. Todavía nos quedan algunos lugarcitos, así que quienes quieran ir hoy pueden hacerlo. Y la propuesta consiste en invitamos a los más chiquitos a explorar el dibujo, el collage, la pintura. Y nuestra idea es que cada niño que participa en el taller se lleve su propia obra de arte. O sea que ese es el objetivo, digamos, que durante las horas que va a trabajar en el taller, de 15:30 a 17:30 aproximadamente, el niño componga una obra y esa obra después se la pueda llevar. También nuestra idea es que, como la sala, la galería de arte de la Fundación Tania Abril está especialmente diseñada y preparada para exhibir obras de arte, que los chicos puedan exhibir las obras, que las familias puedan recorrerlas, visitarlas, y que después los niños, una vez que termina la muestra de las obras, se puedan llevar su propia obra. Así que, bueno, esa es la propuesta, en un lugar muy cálido, si bien hoy está súper frío, la idea es que ahí, bueno, está todo especialmente acondicionado, claro, con calorcito, claro, para que los chicos puedan ir. Fernanda, contanos con qué tipo de técnica van a trabajar, y tiene costo, y si tienen que llevar algún material los participantes. Sí, perfecto. La idea es trabajar, como dijimos antes, un poco la cuestión del dibujo, el collage. Elcita Gines es una artista justamente que trabaja mucho con el collage. Su obra está basada en eso, así que ella tiene como toda una técnica muy especial, pintura también. Y la idea es que los chicos no lleven ningún material, porque todo eso, incluso el soporte en el cual van a hacer las obras, porque la idea es esa, que puedan hacer una obra que después también pueda servir para decorar sus propias casas, sus habitaciones, todo eso está incluido en el costo, o sea, todos los materiales están incluidos en el costo de taller, que tiene un valor de 7.000 pesos por día. Así que, bueno, la idea es que los chicos simplemente vayan con ropa cómoda, que se pueda manchar. Ahí mismo también hay unos delantales que están especialmente diseñados para que no se manchen la ropa, pero la propuesta es esa, explorar técnicas que, bueno, que sirven para esas edades, para desde los más chiquitos hasta los que tienen 11 años, y
bueno, y también hay una idea de trabajar justamente con estos soportes no convencionales, que es un poco la propuesta de Felipe Pez, que es un artista destacado que ha trabajado mucho sobre arte textil. Así que, bueno, ahí hay una propuesta súper interesante para que los niños y hasta los 11 años puedan, bueno, pasar una tarde de las vacaciones de invierno ahí, rodeados de arte, creatividad, naturaleza, porque es un espacio encantador que también aprovechamos para invitar a toda la audiencia de Alma Fuerte a que se acerque, porque es un espacio cultural súper interesante y muy cálido, muy agradable también para estar un ratito ahí disfrutando del arte. Claro que sí. Fernanda, estamos observando imágenes del año pasado, la realización de este taller. Estamos a horas del inicio de esta primera jornada. Los interesados ante esta posibilidad que me estás manifestando de que hay cupos todavía, se llegan directamente allí a la casa de Fundación Tania Abrile. Tenés la dirección, yo he anunciado que está en la Costa del Lago, pero por ahí dando la dirección exacta para alguien que no conozca dónde está. Sí, perfecto. Pueden ir hoy directamente. Lo mismo, toda la información esta que yo les estoy contando, si se dirigen en redes sociales a Fundación Tania Abrile, ahí la van a encontrar, mucho más específica. Hay un formulario que pueden completar, que es un formulario de inscripción, que también nos sirve a nosotros para tener los datos de contacto. Pero si no, si alguien quiere ir hoy directamente, pueden hacerlo, porque como les dije, sobre todo para la jornada de hoy, hay cupo, así que pueden ir. Y la dirección es justamente ahí donde vos decís, junto, es en la Avenida del Sol, frente al lago. La dirección exacta es Catamarca 2138, o sea, bien, que se ingresa por la calle lateral, digamos, por una perpendicular a la Avenida del Sol. Catamarca 2138. Perfecto. Fernanda, muchas gracias por esta información y mucha suerte y éxito, que seguramente lo van a tener coronado con la asistencia de los niños, en vacaciones también haciendo arte con estos excelentes referentes de la pintura y del arte, como es el Cita Ginés y Fernando Pez. Perfecto, buenísimo. Los esperamos a todos y que podamos pasar una jornada inolvidable ahí junto al lago. Hasta pronto. Gracias, Fernanda. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Fernanda Juárez, integrante de la Fundación Tania Abrile. Hoy, 15:30, comienza justamente este taller de arte infantil. Felipe Pez y el Cita Ginés serán los artífices, los que van a enseñarles y que van a compartir con los niños este espacio de arte. Vamos a hacer la última pausa en la información. Venimos enseguida. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba contamos con dos de gran trascendencia, como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso. ¿Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son? Y sueña con ir arriba. ¡Qué gran equivocación! Atención, familias de Almafuerte, vuelve el cine en vacaciones. En el mes de julio, el Cine Teatro Ideal Cooperativo de Almafuerte tiene una sorpresa especial para todos los niños. Durante 2 semanas vamos a proyectar hermosas películas y lo mejor de todo, que la entrada será libre y gratuita. Cada película tendrá una única función a partir de las 14:30 horas.
en la primera semana, podrán disfrutar de Barbie el lunes 8 de julio, Elementos el miércoles 10 de julio, Spider-Man y el Spider-Verso el viernes 12 de julio. Y en la segunda semana de programación tenemos más propuestas. Kung Fu Panda 4 el martes 16 de julio, La Sirenita el jueves 18 de julio y por último el sábado 20 de julio cerramos con Tortugas Ninja Caos Mutante. No se lo pueden perder, traigan a sus hijos a disfrutar de estas increíbles películas y recuerden que las funciones comienzan a las 14:30 horas en el cine de nuestra ciudad y la entrada es libre y gratuita. Bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Recta final, momento de presentar la información de servicios. Iniciamos con la cotización de cereales. La soja arrancó hoy, la semana después del feriado, al mismo valor que el cierre del pasado lunes. 286.500 pesos la tonelada, maíz 150.000, sorgo 168.000, trigo 228.000 pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La máxima de hoy llegaría a los 11 grados, la temperatura actual es 8 grados, la mínima fue de 5 grados bajo cero en la madrugada de hoy. Para mañana jueves, mínima 3 grados bajo cero. Aparentemente va a aparecer el sol, por lo menos a pleno. La máxima llegaría a 13, va subiendo un poquito más para el viernes. Máxima 14 y la mínima 2 grados bajo cero. Farmacias de turno en la ciudad, está de turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana. Penta T2 en Avenida Vélez Sarsfield y Mendoza. Desde las 8 de mañana jueves y hasta las 8 del viernes. De turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Punto final para esta edición de noticias. Cuídense mucho del frío. Mañana nos vamos a encontrar con toda la actualidad local a partir de las 13 horas en vivo por Canal 2. Sigan durante toda la semana con la programación local. Ahora llega en unos minutos Contacto Agroindustrial. Gracias, hasta mañana. Never.